con otro video. Estábamos descansando y les puse una maca Mamá Santo con Carmen. Vamos a llegar a sorprender algo de escondidita, a ver si, a ver qué plática aquí detrás de los palos los vamos a ir. Novia
ella lo detuvo, si no, los dos se eran ahogados. Los dos se eran. Dice que corrió él, se ahogó fulano y se ahogó fulano, corrió él, dice, agarrar la ropa, hacer un hoyo, una arena, pero que nadie viera, dice, y la metió para que apareciera. Apareció el otro día en la mañana, él fue a traer. ¿En el mismo lugar donde? Sí, en el mismo lugar, ahí apareció, dice, no, se, no lo fueron a traer lejos, ahí apareció. Igual dicen que al poner, ¿sí?, una velita en como un platito, ajá, y ponerla como a ver para dónde enseña que a ver dónde y dónde se dirige la vela, ajá, ahí donde está, ajá, por ahí donde está la persona que se ahogó, y estaba dormida. Sí. ¿Y por qué anda mojada la camisa? Porque fui a bañar. Ah, me está bañando al día. Yo estaba soñando. No, estaba soñando que andaba bañando. ¿Todavía? Sí, de verdad me asustaste. Es un gran sueño que me está dando. Y no haya bajado, mira. Pero por lo menos la tiene bajita la vaca. Sí, por lo menos está bajita. Ah. Estabas en lo mejor, Maricela. Ay, adoptamos a Maricela. ¿Y cómo está el agua? ¿Está demasiado sucia o helada, caliente? ¿Cómo está el agua? Fíjate que está como un poco, no sé, como es agua de río. Ajá. Se mira como que tiene lana, no lana. Sé. Ajá. Pero fui a bañar un rato. Por eso ando mojada la camisa esta. ¿Y que no andaba ropa para ponerte? No. ¿O que la prestaste a Carmen? Sí, a Carmen se la presté la otra. Entonces, están en lo mejor de chilatear con mi mamá. Sí, entonces fui a bañar un rato y aquí estoy. Ya me las cositas no te pican. No, ejene, yo, a ¿no? mí no. ¿Será lo que fuiste a bañar por eso? Tal vez, más bien sí. Ah, güey, es de traer tú, cosas para. Tú dices, desde que viniste se están picando. Sí, esas cositas necesito algo, spray para eso. Creo que son jejenes y las moscas. Ajá. Pero de seguro será la sangre por eso. ¿La ven muy dulce? ¿La sienten muy dulce? ¿O por qué será? Amarga. Amarga la cerveza. Ay, la cerveza. Ajá. Yo creo que sería bueno de ir, vamos a ir a ver si caminamos, fíjate, para allá, cerca del muelle. ¿Ah? Vamos a ir a caminar cuando ya descansen. Sí. Ajá. Allá está mi mamá y Con Carmen. Todos los días pasados desde que venimos. Ajá, dije en mi mente yo voy a ir descuidadita, dije yo, allá, para ver qué es lo que están platicando. Nada, al revés, di, ojo, le dijo, allá viene Carlos, le dijo Carlos. Y yo lo que haciendo de ahí. Ajá. Te voy a contar algo, pero no voy a mencionar nombre, le dice mi mamá. Ajá. No, pero de verdad, ya me estaba quedando dormida y veniste y ay, no. Y te veo con la cara. O sea, que no estabas dormida, te estabas quedando dormida. No, o sea, estaba así, ya estaba dormida cuando sentí que me hicieron en el pie de chiquito. Y es que bien galán has quedado ahí en esos dos sí, palos. Hombre, y esas quebraditas. Sí, es que tenía ya como 5 años, creo, no subirme una hamaca. Hay bastante gente que pone hamaca en los solares o adentro de las casas saben poner. Yo he visto bastantes que tienen hamaca. Sí, es cierto. Una maquita de esa, y es bien, yo creo que esa es la que me hizo Richard, fíjate. Sí, esa hamaca me la hizo Richard. Sí, está bien rica, está. Bien, bien galán, es una hamaca de ese hilo de seda. ¿Verdad? Y así vale la pena. La otra grandota ya la tienes también. Esta y donde está Carmencita y la otra que dejamos ahí en la casa. Oh, una que me hicieron los hipotes ya ajá, tiempo. Ya, entre varios me la hicieron.
hace un regalo años. Que me hicieron ahí cuando jugaba en el equipo, ¿te hace recuerdas? Hace 8 años, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues vamos a ir a caminar allá de otro ratito. Fue la última, ajá. Ni sí. Cuenta se dieron que la grabé, ¿va? No. ¿Cómo estamos, Marido? Sí, bueno, nos vemos en el otro video.